Muy buenas a todos, y hoy estoy en un nuevo video para YouTube, esta vez empezando una serie que trataré de seguir, que es el Pokémon Megasol X. Voy a hacer esta serie con un formato de Nuzlocke, o sea, con vidas, y ahí veo si la cumplo, si gano el juego, o si lo dejo a la mitad por pues perder las vidas. Los que no sepan cómo funciona un Nuzlocke, pues búsquenlo en internet. No tengo tiempo de andar explicándolo. Y bueno, vamos empezando con el juego. Creo que va algo lagueado. Aquí nos explican los botones, lo cual no hace falta. Ya sé jugar a Pokémon. Y aquí tenemos la presentación al mundo de Pokémon que hay en todos los juegos. Este juego se desarrolla en la región Kanto, pero como con los Pokémon de la región de Alola. Es algo extraño, pero a la vez bueno. Voy a poner mi nombre completo. Mi nombre es Franco. Y el nombre de nuestro rival. Que como no sé bien cuál voy a ponerlo, voy a poner Green. Sí, el nivel va a ser Green. Y empieza nuestra aventura. Primero que nada, en la habitación del protagonista hay un PC donde se puede sacar un objeto, que es una poción. Ahí vieron que tenía caramelos raros y era porque yo antes tenía una partida y los usaba para levelear. Y bueno, se supone que teníamos que venir a buscar al profesor en el laboratorio. Pero no está. Así que hay que ir a buscarlo a las afueras del pueblo Paleta. Solo para que después venga y nos diga que nos tenemos que ir todavía. Porque nos hace falta un Pokémon. Bueno, más que jugar, estoy como explicando el juego. Lo cual no era mi objetivo. Ahora tenemos que escoger nuestro Pokémon inicial, que no son los de la primera generación, son los iniciales de la región de Alola. Y veo que el juego se laguea un poco, pero bueno. Yo me elijo a... Es que todos son muy buenos, pero decido elegir a Litten, el Pokémon gato de fuego. ¿Quieres hacerle un moto a tu Pokémon? Sí. En los bloques, los Pokémon tienen que tener un mote. No se me... Y hay veces que no se me ocurren motes para los Pokémon, pero da igual. Y por lo que veo no está la opción de poner una Eni, así que le iba a poner de nombre Tonio. Pero le voy a poner un nombre simple. Uno como...
sea, el juego se está lagueando por alguna razón. Y creo que es porque estoy grabando, pero bueno. Cat, ¿por qué no pongo ese nombre? Se me acaba de ocurrir justo ahora. Le tenía planeado poner Toño, pero no había para poner la Enya por alguna razón. Así que, bueno. Ahora hay que tener nuestra primera batalla con el rival, que usa el modelo de Glarios del Sol y Luna. Así que no le debí de haber puesto Green. Le debí de haber puesto Gladio. Ok, empieza la batalla. Ok. Nuestro rival tiene como Pokémon un Eevee. Un simple Eevee tipo normal. Ok, ya sabemos cómo funciona Pokémon. Hay que seleccionar un ataque y atacar. En este caso solo tenemos arañazo, así que... Bueno. No podemos hacer mucho. Prácticamente es todo lo que podemos hacer. Utilizar arañazo. Y nuestro Pokémon subió de nivel. Más rápido de lo que esperaba. Y aprendió Ascuas. Su primer movimiento tipo fuego. Y ahí se está el rival quejándose porque costó el Pokémon. Que. El Pokémon equivocado. Cuando vemos prácticamente ahí se vio que escogió un Poplio. Pero. Me enfrento con un Eevee. Cosas del juego. Ok, un momento, voy a intentar algo, ya que veo que se está pausando esto. Perdón por ese corte, pero no, al parecer tampoco funcionó. Bueno, entramos a la ruta 1, que por alguna razón está lloviendo. Y este tipo de aquí siempre nos va a dar una poción. Mientras más pociones, mejor. Y logramos pasar por la hierba sin que nos salga ningún Pokémon. Bien. Hay un Pinsir por ahí. No voy a capturar Pokémon hasta que no tenga... Pues Pokéball para capturar a los Pokémon. Y sí, veo que se está trabando porque estoy grabando, pero no tengo de otra. Ok, y acabo de recibir un cobreo que es para el profesor Oak de Pueblo Paleta, con el que estuvimos hace un ratito. Oye, que se trabe. No debería atrasarse tanto. Pero lo está haciendo. Wow, no nos enfrentó ningún Pokémon salvaje en todo ese trayecto. Llegamos al laboratorio. Y le damos el correo para que nos dé las Pokéballs y la Pokédex. Y ahí lleva y llega el rival.
Y ahí están las Pokédex. Que no usaré para nada. No hace falta que vea la Pokédex para nada. Pero es obligatorio para seguir el juego. Ok, ya recibí Pokéballs para capturar a los Pokémon. Y voy a capturar mi primer Pokémon en la ruta 1 que está aquí al lado. Y espero que sea un tipo volador y no un Rattata. Porque los Rattata de ese juego son tipo siniestro. Y yo tengo el ítem que si bien no es tipo siniestro, va a ser fuego siniestro en su última evolución. Así que no me hace falta un tipo siniestro. Así que voy a atrapar a un Pokémon pájaro. A un Pikipek. Si es que sería un Pikipek o una Pichis. No sé qué pasó ahí. Pero bueno, ruta 1. Hora de atrapar mi primer Pokémon. Bien. Primer Pokémon salvaje. Y es... ¿Salían Chespin aquí? ¿Más iniciales? LOL. No me esperaba eso. Que salieran iniciales. Lo voy a capturar, es un Pokémon tipo planta. Me va a servir mucho. Ya noto que se está trabando mucho. Y no sé si hacerle otro ataque de placaje porque puede que se debilite. Y ya sé que se está trabando mucho. Y puede que sea difícil de atrapar, por eso de que sea un inicial, un starter. Por eso, exacto. Si hubiera un ataque que paralizara... Pero no lo tengo, voy a intentar 8 arañazos. Mientras no sea crítico... Ese es el miedo que tenemos todos los que hacen Nuzlocke. Que un ataque sea crítico. Y además, solo podemos capturar... Ya sé, me tardé. Solo podemos capturar el primer Pokémon que nos salga en una ruta. Por lo que este test tiene mi única oportunidad. Voy a seguir lanzando Pokéballs. Porque realmente quiero conseguir este Chespin. Bien. Me tomó no sé cuántas Pokéballs, pero logré atrapar al Chespin. Ok, ahora tengo que ponerle un mote. Realmente no sé bien qué mote ponerle al Chespin, pero le pondré, no sé, se me ocurrió uno, pero me parece que es muy largo. Sí, es muy largo. Así que... Leaf Brawler. Así combina con su última evolución. Ahora vamos a llegar rápido al centro Pokémon.
Vamos a poner primero a Leaf Brawler. Lo vamos a curar con una poción. Y si se destapa algún Pokémon salvaje, pues vamos a pelear con él. Y así gana experiencia. Pero digo que no, y que pude simplemente haber pasado de largo al siguiente Pokémon. Así que gasté una poción para nada. Ok, aquí termina este gameplay de Pokémon Mega Sol X Nuzlocke. Espero que les haya gustado, lo cual lo dudo mucho, a nadie le gustan mis gameplays. Así que bueno, voy a guardar la partida. Y dejar este gameplay por aquí. Así que bueno, me despido y hasta el próximo video. Adiós.